Frena de eso, noticias. ¡Se siente! ¡Saúl presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Saúl presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Saúl presidente! ¡Y renace! ¡Renace! ¡Renace la esperanza! ¡Y renace! ¡Renace! ¡Renace la esperanza! Bueno, primero, felicitar a todos los hombres y mujeres miembros del FAT que salieron, organizaron y llevaron a nuestros copartidarios a votar. Todo el FAT y sus cuatro candidatos o precandidatos no hemos gastado más de 60.000 balboas. Un solo circuito de un candidato de un partido que estaba en primaria hoy también, solo un circuito gana eso. Aquí hay dignidad, aquí hay conciencia, ética y moral. Y a esa ética y a esa conciencia y a esa valentía de nuestro pueblo es a la que estamos apelando. El pueblo es el sujeto histórico de la transformación y he aquí el FAT como herramienta de lucha para que el pueblo pueda romper las cadenas que lo oprimen. De eso se trata, de construir una patria para todos, de que esa patria no haya más excluido hambre ni desnutrición, que los salarios sean dignos, que los trabajos igual lo sean, que el costo de la vida baje a precios razonables, que nuestros productores y agricultores recuperen junto al gobierno nuestra soberanía y seguridad alimentaria, que el Estado compre sus productos, pero que llegue ese producto a precio justo al resto del pueblo. El Seguro Social no se va a privatizar, no se va a aumentar la edad de jubilación y las cuotas. El Seguro Social lo vamos a recuperar. Vamos a castigar los corruptos que han estado robando allí y en el erario público con el peso de la ley. Vamos con la ley a buscar casas, carros, yates, tierras, islas, playas, costas, dinero en banco dentro y fuera del país para regresárselo al pueblo panameño. La constituyente será una de las primeras medidas a las que convocaremos al pueblo para cambiar el Estado mafioso creado, para dignificar nuestro Estado, para que el pueblo no solo tenga derecho a elegir, sino que tenga derecho a revocarle el mandato a los corruptos y a los incapaces de cumplir lo prometido. Es importante recuperar nuestros recursos naturales, minerales y nuestras empresas estatales. Estamos planteando un país en el que hay mucha riqueza, pero 115 ultramillonarios acumulan más de 20.000 millones de dólares. Vamos a proponer una reforma tributaria progresiva. El que más gana tendrá que pagar más. Vamos a hacerle justicia a la educación pública, destinando el 6% del Producto Interno Bruto a educación, para construir nuestras escuelas de primera, para elevar la capacidad de nuestros docentes de primaria y secundaria a través de maestrías, a través de posgrados y doctorados en pedagogía. Vamos de igual forma a recuperarle a la juventud estudiosa las asociaciones de estudiantes que escribieron gloriosas páginas. Yo lo estoy grabando igual. Está picando. Vamos en materia de salud a cambiar el modelo de salud. Habrá un modelo de salud preventivo, como dice la Organización Panamericana de la Salud. Salud es educación, vivienda, trabajo, salario, agua potable, también los hospitales bien dotados para atender a la población. Atención de esa que se conoce como de primera intervención del médico de cabecera, para detectar a tiempo enfermedades y para evitar que las mismas lleguen a estado grave. Como ustedes saben, ya transaron, pero eso no es nuevo. Ese fue el pacto de gobernabilidad, no se nos puede olvidar. Ahí estaban todos juntos, el PRD, el panameñismo, el Cambio Democrático, el Molirena y el Partido Popular. Después, dizque se pelean y ahora, santa paz. 124 millones más para una asamblea corrupta como la que tenemos, en medio de campaña electoral
para comprar conciencias y comprar voluntades. Es inaceptable este tipo de saqueo de los recursos del pueblo. ¿Sabe cómo va a hacer usted para convencer? Como ya lo hemos manifestado, esta es la lucha por una visión de dos países. La de los partidos tradicionales y pseudo independientes provenientes de esos gobiernos de los últimos 28 años y la propuesta del FARC. Mientras que ellos propugnan por mantener el status quo de la actual podredumbre del Estado, el FARC junto al pueblo está proponiendo transformar el país, crear un país humano, un país en el que podamos desarrollarnos, un país que siga creciendo, pero que esa riqueza llegue a todos, un país donde en realidad los niños y los jóvenes tengan oportunidad, igual que las mujeres. Esa es la visión de país que se va a enfrentar, la de lo de siempre y la de los FARC junto al pueblo. ¿Pero cómo va a hacer para convencer al electorado para poder cumplir con todas esas promesas? El electorado sale a votar cada 5 años. Ya hemos electo 6 presidentes, 5 hombres y 1 mujer, 3 arrufistas, 2 PRD, 1 Cambio Democrático. ¿Cuáles son los resultados? Para el pueblo, ¿cuáles son los resultados? Cada vez peor su situación. Hemos cambiado 6 veces la Asamblea de Diputados. Hemos electo 6 veces alcalde y representante. ¿Y cuál es la solución del pueblo? Entonces el pueblo tiene la última palabra. Nosotros apelamos a él. Es el pueblo panameño el sujeto histórico de los cambios. Es el pueblo panameño el que puede cambiar la ruta de la historia. Y lo que le estamos proponiendo es que su poder hoy dormido sea despertado para construir una patria donde todos tengamos oportunidad. Así que de eso se trata. Por supuesto, porque hay una campaña de odio, de mentiras, de estigmatización, que ustedes vieron, que ustedes saben que la hay contra nosotros, pero eso nunca nos ha detenido. Frente a esa campaña de odio, de mentira, siempre hemos estado dando la cara. Como hoy, hemos logrado desde el mismo seno del movimiento popular panameño, desde obreros, trabajadores, campesinos, indígenas, educadores, profesionales, empresarios honestos, levantar una propuesta distinta. La hicimos a través de FRENADESO, la hicimos con la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente y ahora la presentamos como Frente Amplio por la Democracia. Porque mientras quienes nos oprimen y oprimen al pueblo, aplican sus leyes perversas como la ley Chorizo, como la masacre de Colón, de San Félix o la masacre que se hizo en Changuinola. Mientras ellos reprimen al pueblo, nosotros hemos estado junto al pueblo luchando por justicia social. Así que es claro en este país lo que está pasando en estos últimos 28 años. Saúl, usted se convierte en candidato presidencial con apenas 1.532 votos. Fueron los que salieron hoy a votar en el Frente Amplio por la Democracia. Te garantizo que ahí no se le pagó a nadie. Pregúntale a los otros candidatos de los partidos tradicionales cuánto pagaron y cuántos millones metieron en esa campaña. Ya dije que todo el FARC junto y sus 4 precandidatos no llegamos a más de 60 mil. Eso es dignidad contra dinero, es conciencia, es ética y es moral. Esos gladiadores que hoy salieron a votar han hecho posible que tengamos candidato a presidente y el 18 de noviembre tendremos candidatos a diputados, alcaldes y representantes. Vamos a presentar el mejor plan de gobierno y los mejores candidatos. No nos engañemos, mientras que el clientelismo y la corrupción seducen con plata, nosotros estamos llamando a nuestro pueblo y a su conciencia. FRENADESO Noticias.